esta trilogía que empieza con Señora Acero no va a ser la excepción, porque es una historia nueva, porque la Coyote es un personaje nuevo. Aquí nadie está sustituyendo a otra actriz, no reviven al muerto, no, es otro personaje. Porque he escuchado que hay comparaciones y tal, no tiene nada que ver. O sea, en cuanto ustedes vean en la pantalla a Carolina Miranda, van a entender de qué se trata Señora Cero en su tercera temporada, La Coyote, y es una realidad. Así como mi querida Maritza estaba hablando de una realidad terrible que vivimos todos, que de repente hay gente que no le alcanza el cheque a fin de mes, o hay gente que sale a la calle a buscar trabajo, cuando hay otros que se quejan porque tienen que ir a trabajar. O sea, si me explico, esas realidades rudas, aquí también estamos expresando una realidad cruda, que es el abuso de la gente indocumentada que quiere pasar a los Estados Unidos, y como muchas de estas veces esta gente es atrapada por los cárteles y esclavizada. Existe la esclavitud hoy día. O sea, no te tienes que ir a la guerra civil de los Estados Unidos para hablar de esclavitud. Tristemente es algo que estamos viviendo el día de hoy. Si yo hice un personaje importante, no puedo aceptar un personaje menos importante. Y no estoy hablando del crédito, estoy hablando del personaje. O sea, si yo ya me eché el abecedario, no puedo llegar a que me dé una letra nada más del abecedario. Tengo que hacerlo todo y tengo que permitirme las combinaciones y que sea manejable, ¿no? Y tener un buen director. Creo que eso es muy importante. Pero despojarte del ego natural que tiene un ser humano, hombre o mujer, eso es precioso, porque es como un desdoblamiento y es algo que un actor tiene que hablar de adentro para afuera. Tienes que poderte voltear como un calcetín y decir las cosas. Y eso es la bendición que me ofrece esta carrera, que Edelmira hice y dije cosas que nunca me imaginé decir. Yo nunca me imaginé ver en el rostro de Carolina Miranda, el lanzamiento de Telemundo, a una hija. Y la vi, la verdad, la vi como una hija. Me despedí de ella como si fuera mi hija. Entonces son cosas muy duras que uno vive como actor. Y te quedas temblando, termina la escena y no te puedes despegar de ahí. Y son vivencias muy fuertes. Un actor, si no es vivencial, no puede ser actor. Y mucho menos con el lenguaje que habla Telemundo en sus series y en sus telenovelas, ¿no? Los grandes actores que me cobijaron fueron en su momento fue Alicia Rodríguez, Don Ignacio López Tarso, Pancho Córdoba, que en México, pues, actores ya con mucho renombre, fueron los primeros actores que me cobijaron cuando yo estaba, pues, saliendo del cascarón. Entonces, le doy gracias a la vida que hoy me permite tener la madurez y la carrera con tan sólida como para poderle dar cobijo a los grandes lanzamientos.